Hola amigos de Qué Chuzo, espero que estén muy bien. Hoy traemos un nuevo video y estamos en el Sanatorio Durán. Un destino bastante conocido y popular que por sus historias y misterios provoca ser visitado muy frecuente. Ubicado entre montañas y campos verdes, encontramos este antiguo hospital, a tan solo una hora aproximadamente de San José. Cuenta con amplio parqueo y el ingreso cuesta 1500 colones. Es uno de los destinos favoritos para visitar en familia, ya que cuenta con amplias zonas verdes donde se puede pasar una agradable estadía y que también podemos aprovechar como locación para fotografías. Pero lo que más llama la atención del lugar es el misterio que encierra y las fascinantes historias que se cuentan de este sitio. Este sitio, conocido como Sanatorio Carlos Durán, fue un sanatorio con todas las características de un hospital de primer mundo, capacitado para albergar alrededor de 300 enfermos. Fue fundado en 1918 por el médico y político costarricense Carlos Durán Cartín. Y su objetivo era dar un tratamiento y un asilo adecuado a los enfermos de tuberculosis. Por una moción presentada por el Dr. Durán el 16 de agosto de 1915, el Congreso de la República aprobó la creación del Sanatorio Durán, abriendo sus puertas bajo el nombre de Sanatorio Carit, en homenaje al Dr. Adolfo Carit Eva. Este hospital inició su construcción en 1915 y se finalizó parcialmente en 1918, ya que se fueron realizando varias etapas. La adquisición del terreno fue atendiendo a las recomendaciones de este médico también sobre la altitud, la zona, los vientos, la humedad del aire y la temperatura, tomando en cuenta las horas del sol y la disponibilidad de agua potable para tratar a los enfermos con tuberculosis, por lo que pudo haberse construido también en Alajuela, Punta Arenas, San José, entre otros sitios. Por su lejanía y aislamiento, el sanatorio fue un lugar perfecto para albergar a las personas que sufrían de tuberculosis, enfermedad altamente contagiosa en el momento. En su momento, contaba con todos los servicios de un hospital, 300 camas disponibles, con áreas específicas para hombres, mujeres y niños, e incluso con áreas específicas para personas con alto nivel económico, llamados o conocidos como pensionados. Las Hermanas de la Caridad de Santa Ana cumplían un papel específico en la dinámica del sanatorio. Desde su llegada al lugar en 1925, se convirtieron en la mano derecha de muchos médicos al proveerles los cuidados respectivos a los pacientes en diferentes niveles. Pero con los avances de la medicina y el hallazgo de tratamientos farmacológicos más eficaces, la incidencia y mortalidad de la tuberculosis comenzaron a disminuir. Por esta razón, el sanatorio se descontinuó para el fin que fue creado originalmente, ya que los pacientes ya no ameritaban internamientos tan prolongados. Por esto y otras circunstancias, y debido a su elevado costo operativo y mantenimiento, hacia la década de 1950, el sanatorio entró en una franca decadencia hasta ser desocupado alrededor de los años 1963. En todo este tiempo, este complejo ha ido guardando muchos misterios que lo han convertido en un lugar tenebroso y aterrador para algunos, lo que atrae a muchas personas interesadas en este tipo de manifestaciones. En su época como hospital, más de un interno llegó a decir que en las noches se presentaba una monja fantasma a curar al enfermo de la cama continua. Otra leyenda habla de que el sanatorio se empezó a correr el rumor que por las noches frías y heladas y oscuras, en medio de los quejidos de los enfermos, se aparecían por los pasillos dos religiosas fantasmas, quienes llegaban a cuidar y dar alivio a los hospitalizados. Varias personas han relatado que,
Dentro del antiguo sanatorio se sienten brisas muy frías, además de la aparición del fantasma de una monja y una niña. Hoy en día, la gente cuenta que ha escuchado a las monjas en el último piso del sanatorio. Además, dice haber visto dos figuras como sombras de pie al lado de las gradas o en uno de los pequeños cuartos que están ahí. Pueden ser muchas las historias que se esconden en este lugar y que encierran estas paredes. Lo cierto es que, al ser un lugar tan antiguo que permaneció mucho tiempo desocupado y en deterioro, fue generando leyendas y anécdotas de espíritus y fantasmas. E incluso, personas que lo visitan a plena luz del día dicen sentir ciertas presencias en los cuartos más alejados y solos del lugar. Esto, sumado al estado de la infraestructura y los contrastes con la luz, genera cierto ambiente aterrador. Todas estas energías y situaciones hacen atractivo este lugar, que es uno de los sitios más visitados en la provincia de Cartago. Ya sea solo por disfrutar de la naturaleza, los campos verdes, el aire puro que se respira por acá, o bien interesados un poquito también en la historia que oculta este lugar. Son muchas las razones para poderlo visitar y no queremos que usted se quede con las ganas de ir a conocerlo o bien revisitarlo. Cuéntanos en los comentarios qué te pareció la historia de este lugar, si ya la conocías o bien si te encantaría ir a conocerlo, por aquello de que no hayas ido aún. Nos encantaría conocer su opinión y que se puedan suscribir al canal para que estén atentos a más información que podamos llevarle a través de Qué Chuzo Costa Rica. Bueno amigos, y hasta acá lo que es el video del Sanatorio Durán. Esperemos que les haya gustado mucho la información, realmente es un lugar bastante interesante para conocer. No olviden suscribirse a nuestro canal, dar lo que es un buen like y comentar lo que más les guste. Nos vemos en la próxima.